¿Se puede, tras una pandemia y en una guerra, crecer más que la media europea? ¿Crear empleo como nunca? ¿Contener, como ningún otro socio europeo, la inflación? Se puede, lo estamos haciendo. Esa es la España de hoy, la que estamos construyendo los socialistas. ¿Y sabéis por qué? Pues mirad, simple y llanamente, porque esto no va de falsos milagros. Al final ya sabemos dónde acabaron los del milagro, ¿no? En la cárcel. Esto va de que nosotros gestionamos mucho mejor la economía porque pensamos en el interés general de la ciudadanía, en la mayoría social del país. Porque la diferencia es que sus reformas con recortes hundieron la economía, el empleo y dispararon la desigualdad. Y nuestras reformas con derechos hacen crecer la economía y el empleo y reduce la desigualdad a los niveles que teníamos antes de la crisis financiera. Y esa es la gran diferencia entre ellos y nosotros, que ellos identifican las reformas con los recortes y nosotros identificamos las reformas con la dignidad. Por eso hemos dignificado las pensiones, por eso hemos dignificado el salario mínimo interprofesional y por eso vamos a dignificar el acceso a la vivienda de los jóvenes en nuestro país, haciendo la mayor política de vivienda que se haya hecho en estos últimos 40 años de democracia en nuestro país.